La novedad de la última hora que tenemos es que, bueno, ya salió el avión hacia Cozumel, hacia México. El viernes a última hora, si Dios quiere, ya está pisando Argentina nuevamente. Dari sigue en terapia. Y bueno, por el lado de Luz, tenemos la última información que brindó la familia. Y bueno, nada, seguimos con todo el apoyo que nos están dando. Y eso, Angelo, agradecer. Sí. Viendo la repercusión que tuvo esto y fundamentalmente el modo en el cual toda la ciudad se volcó a colaborar, ¿cómo se siente la familia frente a esto? No, muchísimas gracias a todo de corazón, agradecidos, una suma importante de familiares, amigos, vecinos, que se acerquen a brindar apoyo, un mensaje, todo, te da mucha esperanza, sin palabras, más que agradecidos con todo el mundo prácticamente. ¿Se pudieron reunir la totalidad del dinero para el traslado del avión? ¿Todo esto que se recaude es para el proceso de recuperación? Tal cual, todo el proceso que se recaude de ahora en adelante irá para pagar la clínica, lo que serían los gastos que tiene y los gastos adelante, de ahora en adelante. La plata del avión ya está totalmente, se pagó todo, así que nada, más que agradecidos porque en 2 días pudimos cumplir la meta. ¿Han logrado que lo atiendan de la manera que corresponde, pese a que faltaban estos fondos? Únicamente lo pasaron a terapia, estuvo bajo el médico las 24 horas, pero todavía no, quirúrgicamente, nada. ¿Sí sabe a qué hospital va a ser trasladado cuando llegue a la Argentina? Al Hospital Fernández.